Hola amigas, amigos. Bueno, hoy en, en esta entrevista semanal estamos con un vecino de Viedma que mira el mundo desde Viedma. Es relator para la deuda externa y sus consecuencias en, 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 la, en los derechos humanos. Eh, se trata de Juan Pablo Boslaski. Bien, bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Ernesto. Bueno, un gusto. Creo que no muchos vecinos de Viedma saben que aquí en nuestra ciudad eh, alguien cumple una función importante, interesante en Naciones Unidas y, y mira al mundo desde, desde Viedma. Eh, ¿Cuál es exactamente tu función? Eh... Lo, bueno, los relatores, parte independiente de Naciones Unidas, tenemos dos grandes funciones. La primera es eh, ayudar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, está en Ginebra, y a la Asamblea General a, a visibilizar y a entender problemas complejos vinculados a los derechos humanos, en mi caso vinculados a obligaciones financieras. Entonces, eh, presento informes temáticos analizando problemas con patrones mundiales, de, de reestructuración de deuda ajuste, eh, evasión fiscal, financiamiento de regímenes uh -huh. eh, autoritarios. Y, y además de esa parte investigativa, analítica, están las misiones, es decir, identificar problemas que por algún motivo eh, son preocupantes desde la perspectiva del mandato, eh, solicitar ir en misión a esos países, hacer la misión e informar al Consejo los resultados, las conclusiones de los hallazgos. Uh -huh. La deuda externa de los países en general, pero particularmente de los países más pobres, se ha convertido en un problema grave en el mundo y tiene muchas consecuencias. Sí, no solamente en los países pobres, también Ajá. podemos ver países eh, de tamaño mediano y uh -huh. también países altamente desarrollados que están lidiando desde el punto de vista macroeconómico, financiero, pero también político y social con las consecuencias de tener que pagar altos intereses y altos volúmenes de capital de la deuda, porque obviamente eso implica detraer recursos que podrían ser utilizados para atraccionar la demanda doméstica y o para atender servicios sociales que van desde pagar salarios dignos a los empleados públicos hasta tener remedios en los hospitales. Uh -huh. Argentina eh, había presentado en Naciones Unidas una propuesta para regular, reglamentar, establecer normas sobre el tratamiento de la deuda externa de los países eh, y, y eso fue dejado de lado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se procesa en Naciones Unidas eso? Bueno, en realidad Argentina, Bolivia y otros países, Sudáfrica, muchos, muchos países del, del Grupo 77, uh -huh. impulsaron este proyecto en la Asamblea General y por muy pocos votos fue aprobada la, una resolución que, que regula con pautas básicas y de, de, de puro sentido común eh, cómo deben llevarse a cabo las reestructuraciones de deuda. Creo que la pregunta es si ha alcanzado o no esta resolución para darle cierta previsibilidad y un, eh, y una, un sentido más social a, a, la regula, a la regulación de las reestructuraciones de deuda. Y la respuesta claramente es no. Con lo cual esto nos lleva a pensar cuál es el origen de los problemas vinculados a las, o a los abusos en las reestructuraciones de deuda y cómo abordarlos, porque un, un enfoque estrictamente legal o normativo es evidentemente insuficiente. Uh -huh. eh, y, y esto hace que eh, en la actualidad la deuda externa de los países eh, se trate en los países centrales eh, como, como una deuda privada con las de la misma forma que se trata una deuda privada es así eh, no exactamente yo diría que la, eh, las deudas privadas o los deudores privados tienen un un tratamiento mucho más benevolente que el que tienen Todavía más benevolente. los Estados. Pero ocurre en Argentina, ocurre uh -huh. en Estados Unidos, ocurre en todos los países del mundo. Es decir, los si nosotros tomamos la normativa, la ley de concursos y quiebras, los deudores tienen garantías importantes. Por ejemplo, no se lo puede obligar a que renuncie a un ingreso mínimo porque tiene que mantener a su familia. Es decir, hay consideraciones humanitarias en, en la legislación de concursos y quiebras. Eh, y además, lo más importante creo es que... Cuando un número, un cierto porcentaje de los acreedores se ponen de acuerdo en el acuerdo ofrecido por el deudor, esto rige para todos, es, mm -hmm. es vinculante claro. para todos. Esto no sucede en el ámbito público, es por eso que existen los fondos buitres. Es decir, aun cuando el 99% de los acreedores puede haber considerado que la propuesta era razonable, la propuesta del de Estado deudor, ese fondo buitre puede sentirse habilitado para demandar el 100% de su creencia al deudor y ganar ese juicio. Con lo cual el mensaje que envía es que no vale la pena nunca acordar una reestructuración de deuda porque al final del día todos van a poder reclamar el 100%, lo cual es por definición imposible porque la quiebra implica precisamente la imposibilidad de pagarles a todos el 100%. Esto muestra el poder que tiene en el mundo actual el, 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 el poder financiero, valga la redundancia. ¿no? Sí, sí, la, la, la incidencia que tiene sobre el sistema político, mayor o menor medida, en todos los países, que se, se materializa a través de, de aportes financieros en, en las campañas, el lobby sobre lo, los congresistas eh, y al final del día con, en la dirección y los intereses que protege. La, los actos administrativos y las leyes que vemos publicadas uh -huh. en los boletines oficiales. Durante varios años los países de América Latina, fundamentalmente, acompañados por otros, pero, pero fundamentalmente en bloque en América Latina, estaba poniendo algunos límites a esta veros voracidad del poder financiero. Ahora parece que se revierte esta tendencia. Eh, esto, ¿Esto ¿Te parece que es así? Yo lo vería desde una perspectiva más amplia, no, a no limitado a, a, una, a una pelea de los países latinoamericanos, porque los propios países europeos tienen internamente esta misma pelea. O sea, si tomamos, por ejemplo, el caso de Grecia, que claro. es un país en relación a pleno en la Unión Europea, también tiene este mismo, estos mismos dilemas y esta misma agenda, que también incluye países africanos, países asiáticos, países. De, del Caribe, es decir, en qué medida los intereses financieros son priorizados por sobre otros intereses que debería proteger el, el Estado, es una, es, una, es una situación problemática que se presenta en mayor o menor medida en todos los países. En Estados Unidos, en, en Grecia. Estoy repasando mentalmente algunos sí. países sobre los, que, eh, sobre los que he trabajado. Bueno, no sé, la situación en Puerto Rico, por ejemplo. Eh, tiene, presenta niveles de pobreza mucho más eh, altos que cualquier otro, país, cualquier otro estado de Estados Unidos. Y hay un, eh, hay un directorio a cargo de la administración de los problemas económicos y, y financieros que no, no atiende a la dimensión social, sino que tiene como prioridad prácticamente absoluta lograr que Puerto Rico genere lo, la riqueza y los ingresos para poder pagarle. A los, eh, a los acreedores financieros, muchos de ellos considerados fondos buitres. Juan Pablo, gracias. ¿eh? Y, y, y bueno, mmm, nos interesa seguir compartiendo con vos esta, esta mirada del mundo con los pies en Viedma, eh, de un vecino de Viedma. No hablamos de Argentina, la deuda externa, el peso de la deuda financiera que crece. Eh, eso está pendiente, eh, pero a partir de esta charla usted puede sacar sus propias conclusiones. Agradecemos a Juan Pablo Bolaski y a nuestro compañero Néstor Buso por estos conceptos que han dejado en la interesante entrevista que acaba de pasar. Y de esta manera llegamos al final del resaltador de hoy. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Después del encuentro NTV para repasar los principales temas que deje la semana. Ustedes, quédense en la programación porque pegadito llega Interferencia, el primer programa eh, que han realizado nuestros compañeros de aquí, Wilson, y también eh, Josué, la producción netamente de NTV, que llega pegadito al resaltador. Nos reencontramos el próximo viernes.